Hubo una vez una niña que atravesaba un parque todos los días para llegar a la escuela. En ese parque había muchos árboles, también había zonas de juegos para los niños y unos toros de piedra. Un día en la escuela, a la niña le hablaron de los hombres primitivos que no habían aprendido a hacer casas todavía, vivían en cuevas, comían de lo que cultivaban en la tierra y de los animales que cazaban. En un lugar llamado El Tiemblo, habían aparecido unos toros de piedra. Los hombres los habían hecho para que los dioses protegieran a sus animales, que tanto necesitaban para vivir. Un día, a la salida de la escuela, la niña se acercó a uno de los toros y al observarle de cerca y poner su mano en el lomo, le llegó una sensación extraña. Se animó y preguntó: ¿Sois los toros de los hombres primitivos? El toro, que había notado el calor de la mano de la niña sobre su costado, se volvió hacia ella y le dijo: Podría decirse que sí, pero, siguió preguntando la niña, ¿de dónde habéis salido? Su compañero oyó la pregunta y le dijo: Del interior de una montaña. ¿Y cuidáis de los animales? Claro, respondió ahora el tercero. Para ellos éramos fuertes y protectores. ¿Y qué hacéis aquí? Ahora fue el cuarto toro, el más anciano, el que tomó la palabra. Aquí cuidamos a los niños como tú. ¿Y no os aburrís sin poder moveros? Bueno, a veces se hace largo el día cuando llueve, pero cuando no, los niños vienen y nos cuentan cosas. ¿Ves? Como tú ahora, que nos dices que te han hablado de nosotros en la escuela. Por cierto, ¿cómo te va? La niña al día siguiente, en la clase, contó que había hablado con los toros del parque. La señorita sonrió e hizo algún comentario sobre la imaginación de la niña. Su sorpresa fue cuando escuchó al resto de los niños hablar todos a la vez, contando cada uno lo que alguno de los toros le había dicho la tarde anterior. Sí.